Bo día a todas e a todos. Iniciamos o pleno ordinario de 24 de setembro de 2021. No primeiro punto da orde do día, aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións, a ordinaria do 30 de xullo e a extraordinaria do 10 de setembro. Algúnha observación? Entendo que queda aprobada por unanimidade. Ben, pasamos á parte resolutiva, no punto 2, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 4. Para unha breve explicación, ten a palabra o señor. Gracias, presidenta. Buenos días a todos, a todas y a todos. Traemos esta modificación de crédito que tiene, contempla 4 actuaciones. La primera es las actuaciones a desarrollar en el espacio de Asunqueira de Alba. La segunda, optar a una nueva edición del proyecto financiado por Europa Practicum Depot. La tercera es continuar con las acciones de coworking que se desarrollan en el Viveiro de Barro. Y la última es mejorar todavía más la seguridad vial en nuestras estradas provinciales. Este expediente de modificación de crédito cumple con todos los requisitos previstos en la normativa, tanto en relación con los gastos que se pretenden financiar como en relación con los recursos que los financian. Cuenta con el informe favorable de intervención, en el que precisamente destaca el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se plantea para su aprobación ante la necesidad de realizar gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente. Entrando en detalle, el primer aspecto, como decía, es el relativo a los proyectos puestos en marcha en este ejercicio presupuestario. Está la recuperación medioambiental de Asunqueira de Alba, un espacio que se pretende recuperar para la ciudadanía. Como consecuencia de esta recuperación medioambiental, se hace necesaria la construcción de otra edificación para el Parque Central de Maquinaria que se construirá en el polígono industrial de Uteda Curro. Una vez que han sido redactados los 2 proyectos técnicos y visto sobre todo el nivel de material que se debe de extraer de este espacio, nos obligan a reconsiderar las cantidades presupuestadas. Así pues, el Servicio de Arquitectura cuantificó una variación presupuestaria de más de 500.000 de euros para esta recuperación medioambiental se pueda realizar con toda garantía. A mayores, también nos vemos en la obligación de anular la partida destinada a la nave, ya que debemos de recodificar ambas aplicaciones en la clasificación funcional 9, ya que ambos proyectos se presentarán a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El segundo aspecto, como decía, es el proyecto Practicum Depot 2021, en el que esta Administración resultó admitida provisionalmente a la última convocatoria del SEPIE. Este proyecto se financia con fondos SEPIE y fondos propios solicitados por la Diputación por un total de 811.000 euros. Las aportaciones que debemos de realizar desde la Diputación se estiman que vamos a tener una necesidad de 162.000 euros y que, por lo tanto, debemos incorporar a nuestro presupuesto un total de 130.000 euros. El tercer aspecto de esta modificación presupuestaria es el relativo a las actividades de coworking en el Viveiro de Barro. Desde hace ya varias anualidades se están desarrollando estas actividades y el convenio de colaboración ha finalizado. Ciertamente ha constituido un éxito esta iniciativa y, evidentemente, planteamos su continuidad con recursos propios. Lo que ocurre es que se entiende que se puede gestionar mejor desde la red SmartPeme de Pontevedra, porque así mejoraríamos la carta de servicios ofertada a las empresas del mundo de las TIC. En este aspecto, lo que recoge esta modificación es simplemente una transferencia de 80.000 euros que pasan del servicio de cooperación al servicio de nuevas tecnologías para continuar con esta labor en el año siguiente. Y la cuarto aspecto de esta modificación, en este expediente se incorpora un suplemento de recursos para la mejora de la seguridad vial, pero que se financia con bajas correspondientes a sobrantes de proyectos y servicios de ejercicios anteriores. Por lo tanto,
desglosados los aspectos que tiene esta modificación, solicitamos la aprobación de este pleno. Gracias. Gracias, señora presidenta. Ben, creo que quedó perfectamente explicado, ¿no?, o que la modificación de crédito que significa. Bueno, a lo largo del ejercicio van surdiendo bueno, cosas que igual se contaba que se iba a gastar o iba a costar X, después costó menos, o modificaciones técnicas como son las de claves o solicitudes, ¿no? Creo que quedó perfectamente explicado. En todo caso, nos quería resaltar digamos, o compromiso con la recuperación de Xunqueira de Alba, ¿no? Creo que es la única administración, no sé si en toda la provincia, pero desde luego un área de Pontevedra que se implica de una manera concreta, seria, definida, en recuperar, en, digamos, cuando los espacios estos que eran, era Xunqueira, ¿no? Era una Xunqueira, que, bueno, pues desafortunadamente en ese momento pues ocuparonse, rachearonse y demás, pues devolverle a naturaleza o que, vamos, o que a naturaleza crió en conos, nos dotó, ¿no? Oxe que se fala tanto de la crisis climática, de posible subida, suba del nivel del mar, etc., pues ir preparando las zonas que más impacto pueden tener, de escapar, que podemos disfrutar, pues creo que es sumamente importante, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Claro, aquí ese compromiso ya estaba en orzamento, pero el proyecto que existía para hacer un nuevo edificio, pues ya existía proyecto, por lo tanto sabía eso que iba a costar, 2.190.000. E o que a recuperación, pues supongo que con los condicionantes de costas he mirado toda, vamos, todo lo que hay que hacer allí, pues sobe bastante, sobe unos 550.000 euros, más o menos, ¿no? O sea que estamos hablando de pues, 3.700.000, ¿no?, para actuación, que no es moco de pavo, una cantidad muy relevante. Pero claro, aquí es donde se ve o compromiso, ¿no? No decir, bueno, todos estamos por la sostenibilidad, todos estamos por, no se sabe, bueno, miles de cosas, pero no, mejor a Dios rogando que mazodando, ¿no? Porque si no, otro pues quedase en declaraciones vacuas y demás. En este caso, pues, nos particularmente estamos especialmente contentos y satisfeitos de que esta institución pues tenga esta sensibilidad y actúe de esta manera con, eso, con compromisos claros y poniendo los cartos que hagan falta, claro, dentro dos problemas, pero en este caso son los que hacen falta para que más pronto que tarde pues tengamos ahí recuperada esa zona de Xunqueira, otro lado, claro, do parque o das brigadas, do parque de maquinaria, bueno, que evidentemente hoy se tiene otras funciones, a reducirse o a superficie, además, pero que quede funcional y que no tenga mayor, ¿no?, mayor problema, ¿no? En ese sentido, bueno, obviamente vamos a votar a favor, pero creemos que era importante resaltar, o sea, que horizonte de ver liberar, de ver libre a Xunqueira de Alba, en este caso, o Parque Maquinaria, está mucho más cerca porque hay los cartos para eso. Es un desecho. Que además administraciones que tengan allí concesiones, a Consejería de Medio Ambiente, creo que a Tráfico, etc. Fomento no está utilizando, Fomento tiene una concesión, Ministerio de Fomento, pero no está utilizando, pero es que están utilizando, pues a ver si también se no siguen y podamos ver recuperada, o que se puede recuperar, porque la autostrada, por otro lado, que va también un parte arriba de Xunqueira, pues va a ser mucho más difícil, pero por lo menos que ese lateral se pueda recuperar. Gracias, señor Mosquera. No hay más palabras, por lo tanto, someto a votación esta aprobación inicial de expediente de modificación de créditos número 4/2021. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por 16 votos a favor y creo que estamos 11, ¿no?, señor Cubela, y 11 abstenciones. Voy a hacer una propuesta, que o punto 3 y 4, si hay intervención, os debatamos conjuntamente, inda que luego os votemos por separado. Así que íbamos a punto 3, que aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora
da tasa pola prestación de servicios no Castelo de Sobrose, o punto 4, aprobación da ordenanza reguladora do uso, funcionamento e organización do Castelo de Sobrose. Hai algunha intervención? Pois, señor Fon, brevemente explíquenos a... Sí. Espere, un segundo, gracias. Bien, con estas ordenanzas avanzamos al igual que hicimos con el Castillo de Soutomaior en 2018, la puesta en valor y la transparencia en la gestión de nuestros recursos patrimoniales. Como saben, en este momento el Castillo de Sobrose está siendo musealizado con una propuesta expositiva muy sensorial basada en la digitalización de este espacio. Con la aprobación de estas ordenanzas que sometemos a votación en este pleno y que pasarán a exposición pública, quedará regulado el uso que tiene este castillo. Por cierto, uso cultural y de disfrute de la ciudadanía y de las personas visitantes. Y también garantizaremos que sea, al igual que el de Soutomaior, un espacio inclusivo al que cualquier persona pueda acceder independientemente de sus recursos económicos. Además, con estas ordenanzas, que son de uso, de funcionamiento y también fiscal, queremos reconocer aquí la colaboración del Concello de Ponteareas, propietaria del Castillo de Sobrose, que participó activamente en la elaboración de las mismas. Por resumir, de forma muy breve, el contenido de lo que pretendemos para su aprobación, se recogen en estas ordenanzas el tipo de actividades que se realizará y, evidentemente, la tarifa que recoge. Están incluidas visitas teatralizadas y caracterizadas que están dando un éxito enorme en el Castillo de Soutomaior. También se recogen otras actividades de fomento y transmisión de patrimonio cultural, se recogen los supuestos que estarán exentos y las tarifas, pues ciertamente son muy asequibles en la medida en que la tarifa ordinaria es de 4 euros, pero a partir de ahí viene una serie de tarifas reducidas, familiar, familia numerosa, visitas escolares programadas y también gratuita. Por lo cual, la tarifa ordinaria casi podríamos decir que sería como una especie de excepción o que sería, seguro, la menor a realizarse en la práctica, ¿no? Es importante destacar que en la tarifa reducida va a afectar, van a estar incluidas las personas mayores de 65 años, miembros de familia numerosa. Hay una tarifa familiar que es la tarifa ordinaria, pero para el conjunto familiar, también para familia numerosa, están recogidas las visitas escolares programadas y luego hay una tarifa gratuita que recoge a un amplios colectivos importantes, como personas de hasta 18 años de edad, estudiantes entre 18 y 25, estudiantes mayores de 25 años que están realizando una serie de estudios, personas con discapacidad, personas en situación legal de desempleo, también miembros de algunas asociaciones relacionadas con museos y luego también se recogen unos días de visita pública gratuita, como son los 25 de julio, 8 de mayo, 27 de septiembre y en reconocimiento al Concello de Ponteareas el domingo de Corpus Christi. En cuanto al funcionamiento, partimos de un claro compromiso de protección de este bien de interés turístico cultural. Por eso se contempla el diseño y el desarrollo de programas educativos, el diseño y desarrollo de material divulgativo, la realización de actividades de promoción y de divulgación, así como la cooperación con otros centros similares. También se prestarán, como decía al principio, una serie de servicios y de actividades, donde destacan las visitas teatralizadas y caracterizadas. Esperamos, desde luego, que el conjunto de numerosos centros educativos y de todo tipo de la provincia se acerquen a este castillo de Sobrose, en el que también se regula las visitas adaptadas entre 12 y 15 personas. Finalmente, se recoge, como no podría ser de otra manera, un apartado de infracciones con el fin de impedir y sancionar cualquier acción que atente a la pretensión inicial, que es la conservación y puesta en valor de este espacio. Muchas gracias. Gracias, señor Fon. ¿Quién tenga palabra? Tenga palabra. Pase, por favor, para que pueda hacer.
Tenga palabra, señor Domínguez. Sí, buenos días. Bueno, estando de acordo coa coquer a regulación deste tipo de instalacións como Castillo de Villasobroso, si queríamos facer unha pequena aportación. Salvo error, bueno, que estuvemos vendo foi que falase sempre de actividades culturales, posta en valor cultural e social do castelo, pero non se recolle a posibilidade de que se poidan celebrar bodas no entorno do castelo. Entón, o que si pedíamos era que se incluíse pues, a celebración de ese tipo de ceremonias, como bodas e demais, non? Porque é un lugar pues, moi demandado e, ademais, pues, bueno, moito arraigo en toda a nosa comarca. É un lugar onde si se estaban celebrando bodas e pedimos que si se pode incluir pues, esa posibilidade. Nada máis. Sí, ten vostede razón, é máis habitual, incluso hai unha capela onde moi fermosa, e polo tanto, eu creo que aparte usaba o Concello de Ponteareas para bodas de carácter civil, comparto que vostede di, o Concello de Ponteareas ten a capacidade de poder usar ese espacio, pero a mí me parece que a súa aportación é positiva, que mellor que quede recollido na propia ordenanza para que non haxa ningún tipo de inseguridade xurídica. Así que lle pido que o presente, en todo caso, por escrito, como alegación, pero xa lle confirmo que imos a introducila sin ninguna dúbida. Gracias pola aportación. Por lo tanto, estes dous puntos someto a aprobación o punto 3. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto 4, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade, contemplando que imos a introducir esta alegación e outras que tamén nos podan chegar, porque queda aberto o prazo. Non? Vale, pasamos ao punto 5 da orden do día. Aprobación inicial do expediente de modificación puntual do regulamento orgánico provincial. Vai haber intervención sobre este punto, pois, señor Fon, brevemente informe sobre... Sí, gracias, presidenta. Muy, muy brevemente, por centrar lo que proponemos, en virtud de lo establecido en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la Diputación de Pontevedra viene asumiendo la delegación de competencias de un total de 53 concellos y 9 entidades locales de la provincia en materia de gestión, recaudación e inspección dos seus tributos propios e outros ingresos de dereito público. Para la gestión de estas competencias y funciones delegadas, la Diputación en el pasado contó, desde el año 94 hasta el año 2012, con un organismo autónomo administrativo local que ya se denominaba ORAL. Fueron 16 años. En ese año, 2012, se elimina la personificación instrumental específica para el desarrollo centralizado de estas competencias delegadas y desde el día 16 de enero del 2013 pasa a gestionarse de forma directa por la propia Diputación de forma desconcentrada. Es importante que en ese año 2013 se constituye un órgano desconcentrado a través de las bases de ejecución presupuestarias y con la aprobación de una ordenanza fiscal general de ORAL, lo que derivó en ese momento en una realidad administrativa compleja y provisional que en todo caso tiene plena vigencia y validez. Ante esta realidad de la provisionalidad, se plantea esta modificación que es estrictamente puntual. La propia estructura, al ponerlo como artículo 54 bis, creo que lo dice absolutamente todo. Insisto, se propone una modificación puntual del Reglamento Orgánico Provincial en atención al principio de seguridad jurídica y para una mejor sistemática orgánica de la Diputación. En ese sentido, debo reconocer que técnicamente está avalada y ha sido a propuesta de nuestros servicios jurídicos y que, en ese sentido, para trasladarlo estrictamente desde lo que son las bases de ejecución a lo que es el reglamento orgánico, han realizado un trabajo excelente por el que desde aquí queremos felicitarles y hacerles ese reconocimiento. Modificación puntual estrictamente de carácter técnico. Gracias. Gracias, señor Fon. Señora Pardo, tenga palabra. Moitas
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Es simplemente a efectos de explicación de voto, no vamos a efectuar debate. Nosotros nos vamos a abstener en este punto de la modificación puntual del reglamento, porque ya hemos manifestado en anteriores ocasiones que considerábamos que era necesario abordar lo que es una reforma integral o completa del reglamento. Por eso efectuamos toda una serie de alegaciones para evitar precisamente ir recurriendo de manera continua a modificaciones puntuales. De ahí que nuestro voto vaya a ser la abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pardo. Sometemos, por lo tanto, este punto a aprobación inicial, entendiendo que hay 16 votos a favor y que hay 11 abstenciones. Pues perfecto. Pasamos al punto 6, entonces, de orden del día. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello de Pontevedra sobre a infraestructura viaria e de servicios para ampliación do Hospital Montecelo. Entendo que vai haber intervencións neste punto. Non? Señor Bosquera, quere vostede intervir? Sí. Pois ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Estamos moi afeitos, e hoxe vai volver en outros puntos, a que as administración, a Xunta, a veces o Estado tamén, pero sobre todo a Xunta, pois, descargue sobre a súa administración local certo tipo de gastos ou en infraestructuras ou non infraestructuras, non? Que non lle corresponden, pero bueno, pois a administración local sempre pretende pois resolvelas, non? Ainda que, xa digo, igual non lle correspondía. Ben, a ampliación de Montecelo, Gran Montecelo, como se queira chamar, é unha demanda de moitos anos, que xa houve non sei cantos proxectos, que pois quedan parados, e demais, eu creo que entrei no Concello de Pontevedra negociando a ampliación de Montecelo, xa leva algúns anos no goberno. Bueno, pois agora hai un proxecto concreto, definido, que xa está adxudicado, e dentro deso pois van unhas obrigas para o Concello, que son 4 millóns de euros para a urbanización. Para facer eso, ben, o sea, xa en outras etapas anteriores ou proxectos anteriores xa sucedía igual, pois hai que facer un novo vial, hai que facer un novo vial para que todo que é a entrada de Montecelo non sexa o lío, o zapatostio que é nestes momentos, non? Que coincida a entrada de urxencias, das ambulancias, que a entrada das persoas, con, en fin, con toda unha problemática que non queremos que sexa o mellor. Entón, hai que facer ese vial. Ben, ese vial, pois, é propio a Xunta, como estaba no convenio, que, por certo, ya está xa expropiado, pero está xa en trámites avanzados, e a Diputación, facendo honra a un acordo que había xa no ano 2006, pois vai a financiar a execución deste vial, que é o obxecto deste convenio. O vial costa 1.400.000 euros, e, bueno, vai con as características dignas do que é o hospital e da zona, e, bueno, pois creo que é unha gran noticia. Eu teño que agradecerle a presidenta a sensibilidade con este asunto, porque podíamos, bueno, pois para o Concello de Pontevedra podía ser unha carga a maiores dos 4 millóns que xa aporta reforzo dos servizos e demais, está cuantificado con todos os servizos en 10, ou que aporta o Concello, pois a maiores sufragar, financiar isto, pois podía ser unha carga non, pois xa un tanto excesiva. E, bueno, pois aquí o goberno, pois tuvo a sensibilidade do goberno provincial de, bueno, pois aceptar e facer honros a compromisos anteriores ou actuales, igual, pois se vai asinar ese convenio vocal, pois, vamos, a ampliación de Montecelo, Gran Montecelo vai ter uns servizos, unha rede viaria, de entradas e saídas e demais, pois digno do que debe ser, pois, un hospital que vai ser, en principio, para moitos anos, o hospital de referencia de Pontevedra e de toda a súa área sanitaria, non? Incluso tamén a do Salnés, toda a área sanitaria Pontevedra e Salnés. Creo que é para felicitarse, para felicitarse, e creo que é un gran
convenio, un gran acordo, é unha gran solución para o, vamos a dotar ao noso hospital dos mellores servizos dos que se poida, vamos, dispoñer a día de hoxe que as solucións técnicas que hoxe se aplican. Gracias, señor Mosquera. Non habendo máis intervencións, sometemos a votación a aprobación deste convenio. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No punto 7 da orden do día, aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación para a execución dun plan de mellora de mobilidade urbana sostible na cidade de Vigo 21-23, recuperación do sistema dunar na praia de Samil e mellora da cubrición do patio do Colexo CEIP, Javier Sensat. Non sei por que leía Salvador, pero xa é difícil, Javier e Salvador. En que estaría pensando eu? Vai haber intervencións. Pois entonces, se lles parece, os someto a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 8, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Ponteareas dun treito de 900 metros lineais da EP 4001 Ponteareas Guillade. Vai haber intervención, sí? Pois, señor Fon, informe brevemente sobre... Non, creo que era... Señor Bollo, agora vostede. Que... Vostede, sí. Perdón. Bueno, gracias, presidenta. Bueno, solo por poner en los antecedentes, o Concello de Ponteareas, en fecha 12/7/21, solicitó el cambio de titularidad provincial a municipal de los primeros 900 metros da estrada provincial 4001 Ponteareas-Guillade. Es un tramo coincidente con el proyecto. Camino escolar seguro, centro escolar Ramiro Sabel de Ponteareas, que discurre por viales municipales y por el antedicho tramo de la EP 4001. Esta solicitud se hizo porque el proyecto iba a ser incluido en la convocatoria de REACPON de la Diputación de Pontevedra. La solicitud de transferencia concello fue informada favorablemente por los servicios técnicos de infraestructuras y viales provinciales con fecha de 29 de julio de 2021 y en el informe se señala específicamente que este tramo, que recibe la denominación municipal de Rúa Trovador Juan García de Guillade, tiene en la actualidad unas características funcionales y de utilidad que son asimilables al vial municipal de tipo urbano, dado que cuenta que dispone de beirarrúas, ambos márgenes, bandas laterales de aparcamiento de vehículos y alumbrado público. Además, este tramo es un soporte viario de acceso al servicio de distintos equipamientos públicos y educativos, como son el IES Pedra de Agua, o CEI Ramiro Sabel y también a un centro médico. Luego del carácter de acceso a estos centros educativos, el Concello de Ponteareas tiene la previsión de implementar en este tramo de la estrada provincial un camino escolar seguro de acceso al CEI Ramiro Sabel. Por estas características funcionales y de utilidad mencionadas, el antedicho tramo carece de funcionalidad de soporte físico para las comunicaciones y la circulación de vehículos automóviles y, en consecuencia, no tiene las características propias de una estrada provincial. Por lo tanto, proponemos a este Pleno aprobar este cambio de titularidad a favor del Concello de Ponteareas, seguir con el expediente dando traslado a la Xunta de Galicia para que su tramitación, según lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley de Estradas y 18 del Reglamento Xeral de Estradas de Galicia. Dicho tramo diario se incorpora a la relación de estradas de titularidad do Concello de Ponteareas. Gracias, señor Fon. Señor Domínguez, ten vostede a palabra. Sí, vos días outra vez. Bueno, en primeiro lugar, decir que vamos a votar a favor desta cesión, porque, ante todo, hai que respetar sempre a autonomía municipal, e se o Concello de Ponteareas o que pide esta cesión, pues, lóxicamente, pues, habrá que apoyar a petición do Concello. Pero, por outro lado, queríamos facer unha pequena reflexión e unha consulta. En primeiro lugar, que me chama a atención que, habitualmente, este tipo de cesións veñen sempre precedidas de algún convenio que se firma coa Diputación e incluye pues, unha urbanización ou reurbanización da zona,
para despois pasar a posterior cesión. Neste caso, nos sorprende ver como non hai este convenio, como o Concello de Ponteareas, cando pide esta cesión é para facer un camiño seguro para o Instituto ou para o CPI, e vemos como se podía haber acollido perfectamente ao das sendas peonís, que financia un 80% a Diputación e un 20% o Concello. Nos sorprende tamén ver a celeridade con que se tramita esta cesión do vial provincial ao Concello de Ponteareas para que a meta dentro do plan Riazpón. Entón, pues, en certa medida, pues, queremos, ou nos extraña, ou me extraña a min particularmente esta celeridade, e que ademais o Concello de Ponteareas renuncia a outras opcións que ten, que seguramente serían millores que as do plan Redpon. Entón, bueno, todo parece indicar que tamén está orientado este plan, como denunciamos no seu momento, hacia os concellos gobernados ou do mismo color do goberno da Diputación. E despois, unha pequena consulta. En xaneiro de 2019, o que era diputado de Mobilidade en aquel momento, Uxío Benítez, acompañado pois, polo tristemente fallecido alcalde de Ponteareas, Pepe Represas, presentaron un plan para unir precisamente esta estrada coa Nacional 120. Unha estrada que tería 760 metros de longitude e que iría dende a rotonda onde están os bombeiros hasta a Nacional 120, coa intención de eliminar todo o tráfico pesado do centro de Ponteareas, de todo o tráfico que viña das Neves, non? Unha inversión de 2 millóns de euros, estaba todo o proxecto xa feito e preparado, e queríamos saber se con esta cesión que se vai a facer ahora ao Concello de Ponteareas, pois este proxecto que se anunciou a bombo e platillo fai máis de 2 anos, pois tiña algún tipo de continuidade, se estaba parado, se iba a facer ou non se iba a facer. Nada máis, gracias. En todo caso, lle imos a contestar por escrito todas esas cuestións para que non haxa malos entendidos e poder darlle unha información técnica completa, pero, bueno, en primeiro lugar, sorpréndeme que vostede aquí pretenda deixar caer que o Riazpón está pensado para concellos que teñen as mesmas siglas que os grupos que gobernamos esta administración. Ese argumento debería, de verdad, sentirse un pouco sonrosado por utilizalo, porque se presentaron de os 50.000 todos os concellos menos 4. E recordo que o día que o presentábamos, o ser voceiro falaba de que se iban a presentar moi poucos concellos. Confían vostedes poucos na capacidade dos concellos desta provincia, porque todos teñen proxectos moi maduros e moi avanzados. Por certo, a maioría dos presentados potentes, non? Por lo tanto, eu creo que deberíamos arrincar, non, de as nosas afirmancións, cosas como esas, porque igual vai a ter que vostede pedir disculpas cando se entreguen. Por certo, non hai políticos nas mesas de valoración, sabe vostede, hai técnicos. E eu estou segura que vostede non cree que os técnicos desta administración sexan caciques, verdad? Estou segura que non, que vostede non o pensa. Non somos moi áxiles en todo, señor Domínguez, intentamos ser unha administración que responde e respetamos moito a autonomía local. Se o Concello de Ponteareas plantexa que esta é unha obra que consideran prioritaria que a queren facer a través de o Riazpón, nós non temos nada que decir, todo o contrario, temos que aplaudir ao Concello de Ponteareas. Sabe vostede que nós, si, logo lle dou a palabra para a réplica, que temos de dereito. Sabe vostede, señor Domínguez, que nos reunimos con alcaldes e alcaldesas e eles nos marcan as súas prioridades. De feito, con Concello de Ponteareas temos moitísimos convenios firmados en desenvolvemento de vías provinciais e este, pois, o queren facer por esa vía. Por lo tanto, nada que dicir. En caso de que o Riazpón, por calquera causa, porque non cumpra ou non alcance a puntuación, ou tamén porque alcanzando a puntuación esgótese os recursos e poidera quedar fora como calqueira outro, eu creo que nos imos a ter a sensibilidade de voltar a falar co Concello de Ponteareas e ver outras vías de acordo para poder actuar nesa vía. Non se preocupe vostede que non vamos a deixar tirado a un concello que ten a xenerosidade
de plantexar que a podamos transferir para poder presentar este proxecto, porque o REACPON realmente ten que ser para equipamentos, dotacións, ou viais que se xan de carácter municipal. Por tanto, creo que lle resposto a esta cuestión. As outras cuestións máis técnicas, as contestaremos por escrito para que teña usted toda a información. Tenga a palabra de mí. Decía que, en principio, non sempre vamos a respetar a autonomía municipal. Se o Concello de Ponteareas lle parece ben facer esta solicitude desta maneira, oye, pues, aí o Concello será, o Goberno de Ponteareas será o que terá que responder dunha maneira ou doutra. Pero sí, repito, que me chama a atención moitísimo que se poida acoller a un convenio con esta Diputación para facer unha senda peonil ou ciclable financiada un 80% pola Diputación e un 20% polo Concello, cando ademais ese 20% pode ser do Plan Concellos, que non opte por esa opción, que non opte por unha acción dun convenio en donde se entrega o vial unha vez arranxado, e, sin embargo, sí que opte para, ou que pida esta cesión para metelo dentro do Plan REACPON, vendo claramente que deben ter certas garantías de que se pode, que van a ser beneficiarios deste plan, porque se de outra maneira entendo eu que desde o punto de vista dun gobernante, si pode pagar un 20% dunha actuación, pois non se vai arriesgar a perder todo, como así o pon tamén na resolución ou no expediente, que pode perder a subvención. Nada máis, Volvo a explicarlle como funcionamos cos concellos, por se acaso non me entendeu. Nos reunimos con alcaldes e alcaldesas e eles elixen as prioridades. Sabe vostedes que temos 1.700 kilómetros de carreteras provinciais, por lo tanto, non podemos facer frente en un mandato nin en dous a todas as urbanizacións e reurbanizacións. Estamos traballando en outras urbanizacións e reurbanizacións que considerou elexibles ao Concello de Ponteareas e agora queren sumar esta porque hai recursos extraordinarios para poder facelo. E lle volto a repetir de novo que en caso de que non recibiran eses recursos por non alcanzar a puntuación ou por calquera outra cuestión que está contemplado nas bases, nos teríamos a sensibilidade de ter isto en conta co Concello de Ponteareas, exactamente igual que se fora calquera outro concello en todo caso. E agradezco o tono da intervención. Por lo tanto, bueno, pues sometemos este punto a votación, o punto 8, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos ao punto 9, proposición do Goberno para adherirse á declaración de Bilbao. Ten a palabra brevemente o señor Fon, porque xa teñen vostedes todos coñecementos, sei que se estivo falando co voceiro do Grupo Popular tamén. Por lo tanto, lle rogo se sea breve, señor Fon. Nacional, cuso obxectivo principal é recompilar os compromisos compartidos por diferentes actores, públicos e privados, con capacidade de impacto e transformación en favor da construción de modelos de mobilidade urbana máis sostibles, entre eles os concellos de Bilbao, Guecho e Estrasburgo. A declaración de Bilbao se suma aos esforzos realizados nesta administración para promover o desenvolvemento global sostible en liña con nova senda urbana e os obxectivos para o desenvolvemento sostible ODS e axudará a dar cumprimento de forma transversal a senda 2030. Ten os seguintes obxectivos concretos. Erísese como un documento internacional de referencia en materia de mobilidade urbana sostible para contribuir de maneira integral e transversal ao desenvolvemento urbano sostible. Por outro lado, promove a mobilidade activa como unha forma de fomentar os hábitos de vida saudable. Ademais, insta a reducción da contaminación do aire e acústica, que redunda na mellora do benestar social. Tamén contempla incorporar a perspectiva de xénero nas políticas públicas e actuacións coa mobilidade urbana sostible para favorecer a seguridade das mulleres e incluir as súas demandas no ámbito da mobilidade. Tamén pretende contribuir á transición enerxética e á descarbonización da economía, impulsando a mobilidade eléctrica a través de incentivos, marcos regulatorios e espazos de colaboración público-privada para adaptar as cidades á mobilidade eléctrica, investindo en infraestructuras de carga.
utilizar a tecnoloxía como motor de novos negocios que contribúan a mobilidade sostible o que implica a creación de postos de traballo en toda a cadea de valor. Ampárase na digitalización de economía e industria 4.0, baseada na innovación e os avances tecnolóxicos, como palanca para lograr que a mobilidade urbana sea o máis sostible posible. Tamén pretende que os sistemas de transporte público se convirtan en instrumentos para reducir a desigualdade nas cidades, propoñendo a extensión da súa cobertura horaria, territorial e accesibilidade de prezo. Propón, finalmente, orientar o futuro de mobilidade cara a modelos de cero emisións que non contribúen ao quecemento global. Desta maneira, lógrase tamén o alineamento co Acordo de París. Gracias. Gracias, señor Font. Simplemente eu quero decirles que esa declaración de Bilbao este ano non podemos facer alegacións porque estaba pechada, simplemente nos adherimos, pero nesta administración creemos que faltan algúns puntos de vista moi potentes que teñen que ver coa recuperación do espacio público. Nos creemos que está moi ben cambiar os combustibles fósiles a outros combustibles menos contaminantes, pero nos creemos que os vehículos non teñen que estar no espacio que lle corresponde á xente. E isto o digo porque, ademais, onte mesmo o subdirector da Dirección Xeral de Tráfico decía que esta provincia e as cidades que teñen apostado por estas cuestións son a grande referencia do noso país. E me gustaría que isto quedara claro porque estamos a 85% de acordo con esa declaración, pero faltan cousas que consideramos que son moito máis avanzadas que o modelo que dende aquí defendemos, así que para o ano próximo da declaración de Bilbao nos queremos participar activamente porque consideramos que faltan cousas moi relevantes que incluir. Isto o vicepresidente o plantexa sempre e a min me parece que non deberíamos aprobar esta declaración sin que quedara claro que creemos que non se cumpre todo aquilo que temos que demandar neste século XXI. Así que quería decirlo para que quedara claro. Entendo que esta proposición e nos adherimos ao conxunto da corporación, señor Cubela. Sí, pois esta declaración é avalada por os 27 deputados e deputadas de esta administración provincial. Ben, no punto 10, moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa á colaboración da Deputación Provincial de Pontevedra na elaboración e execución dos plans de emerxencias municipais. Antes do debate, permítame que diga que estou segura que non imos estar de acordo, pero tamén é certo que eu creo que hoxe estamos dando un exemplo de como se teñen que producir os debates, así que eu pediría, non, que dentro de que non estemos de acordo e, polo tanto, cada un defenda as súas posicións, fóramos capaces de manter este ton que bueno, eu creo que fala ben de todas e de todos nós, así que non sei quen a vai a defender, vostede, señor Cubela. Tenga a palabra, señor Cubela. Ímolo, nótase que tamén vimos do verán e pois queremos todos, non? Coller os folgos necesarios pois para un entendemento, como penso, sempre propiciamos na maioría dos casos nesta diputación, votando o 90% de todos os puntos que plantexe o equipo de goberno en cada pleno. Vou a facer a exposición da moción que presentamos dentro do Grupo Popular. A Lei 5/2007, de 7 de maio de Emerxencias de Galicia, define con claridade o papel de cada un dos axentes implicados en protección civil e emerxencias, e fundamentalmente das administracións públicas con competencias na materia. Son os concellos os encargados de elaborar e aprobar o Plan de Emerxencias Municipal, os plans de actuacións municipais e, en xeral, calquera outros instrumentos de planificación de protección civil no ámbito municipal, tal e como recolle o artigo 27C. O artigo 27B establece que é competencia das diputacións provinciais facilitar asistencia técnica e financiera aos municipios da provincia para a elaboración e execución de devanditos plans. Os plans de emerxencias son o protocolo de actuación claro en caso de emerxencia, como poden ser inundacións, incendios, pero tamén identifica os riscos e as medidas de prevención que se poden levar a cabo en cada territorio.
un conxunto de normas, medios disponibles, persoas e procedimentos de actuación que son garantía para unha resposta rápida e eficaz do Concello en situación de emerxencia. Neste senso, a realidade da nosa provincia non é outra que a maioría dos concellos que a conforman trátanse de pequenos e medianos municipios, e moitos deles non teñen nin a capacidade técnica nin financiera suficiente para poder aprobar a elaboración do seu plan de emerxencia municipal correspondente. Por iso creemos necesario que dentro das propostas que podemos achegar ao Goberno provincial é que a Diputación de Pontevedra asuma a súa competencia e habilite mecanismos de axuda aos concellos que o precisen para a elaboración dos seus plans de emerxencias municipais, facilitando medios técnicos e financieros e tendo en conta que a propia Lei de Emerxencias de Galicia o contempla. Unha lei, ademais que lembramos, foi aprobada no ano 2007 polo bipartito PSOE e BNG e que agora pedimos que se poida desarrollar nesta Diputación. E por iso, dende este grupo, rexeitamos esa enmenda de sustitución que presentaron porque a súa obsesión, neste caso tamén, con confrontar coa Xunta, leva-os a cometer este tipo de erros, acusando o Goberno galego actual do modus operandi anterior. Pedimos que poida ser valorada unha abstención incluso para que poida sair adiante. Moitas gracias e queda presentada esta moción. Gracias, señor Cubela. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, eu non sei se estamos en desacordo, francamente, non, presidenta, dá por suposto que estamos en desacordo, non? Pois igual sí, ou igual non. Se pide asistencia técnica e financiera a esta Diputación para os concellos. Bueno, podíamos falar da necesidade en certos concellos de facelo, podíamos falar das competencias que están establecidas na Lei de Bases, que ao final están neste dos concellos, pero non creo que aportara demasiado. Pídese a esta Diputación asistencia técnica e financiera. Vamos que a segunda, o sistema financiero xa hai. Dentro do plan concello xa hai unha liña para gasto corriente que poden utilizar nesto contratando unha asistencia técnica sin maior problema. Aparte non custa moito, seguro que non custa moito. Pero que non habría maior problema, ningún. Acolle o concello X quere facer o seu plan de emerxencias, contrata, ou se ten funcionarios ou traballadores que poden facer, contrata unha asistencia técnica e paga a través da parte de gasto corriente ou de investimentos, a súa intervención, entende así, do plan concellos. E asistencia técnica, hombre, eu temos aquí o consorcio de bombeiros, os bombeiros de Zatabeiros, que é o que temos, non? Que podemos perfectamente, e creo que nunca se negarían, a asesorar aos concellos ou a asistencia técnica que contraten para facer ese plan de emerxencias. Que o que pide é que contratemos aquí a xente máis especializada para que asesore os concellos. Podría verse, pero non creo que sexa... Entón, non acabo de entender a moción. Non acabo de entender, porque se a moción é algo concreto que non este facendo, póñase. Si é o que está facendo, pois non entendo. Non entendo a que ven cando esa asistencia técnica, esa asistencia financiera xa se está facendo. Se está facendo sin ningún problema. A menos que o que pretenda é que ampliemos o plan concellos. Pero bueno, os cartos tampouco dan. Se o que pretende é iso, entón é outra cousa. Xa temos discutido moitas veces que esta Diputación é que máis transfira aos concellos, entón é outra cousa. O sea, si non dunha maneira oblicua pretende, o que xa pudéramos, pero ainda que pudéramos ampliar o plan concellos, non íamos a condicionar. O sea, se un concello quere facer ese plan de emerxencias, mete no plan concellos, e se non quere facer, non o mete no plan concellos. Así de fácil. Entón, non acabo, francamente, dinlle voltas, e mirei, non acabo de entender moi ben cal é o espírito e o fondo da moción. Porque se é recursos financieros, se está mandando, e se é asistencia técnica, toda que se poida dentro dos medios da Diputación, que, por certo, creo que ningún concello, prácticamente ningún, pide asistencia aos especialistas do Parque de Bombeiros para decirle como hai que organizar e desorganizar. Pero están aí, se queren pedir, poden pedir, e seguro que encantados de ir e asesorálos e demais. Entón, francamente, non acabo de entender
cal é o fondo, nin a fondo, vamos, cal é o que se pretende con esta moción. Non acabo de entender, díganos claramente. Porque senón, díganos que non sei o que queren dicir. Porque o que piden estritamente estáse facendo xa. O sea que estaría cumplido. Entonces non sei exactamente o que queren pedir. Gracias, presidenta. Yo me felicito del buen tono, que además trato de dar ejemplo y de mantenerlo. Lo que ocurre es que es evidente la discrepancia y desde el momento que hemos presentado una enmienda de sustitución, evidentemente discrepamos, porque, entre otras cosas, creemos entender por dónde va esta moción. A ver, esta es la enésima moción del PP para desviar el verdadero debate. Y el verdadero debate es la financiación municipal. Porque la Xunta de Galicia aprueba normas que atribuyen nuevas competencias a los concellos, pero no transfiere recursos. Y, bueno, yo creo que el PP, el Partido Popular, no cree en el municipalismo. Acaban de celebrar un congreso, el congreso de la obsesión por recuperar un poder provincial, pero ciertamente la financiación de los ayuntamientos, de los concellos, tiene tres patas. Una de las patas es sus propios tributos, otro es la participación en los tributos del Estado y el otro es la participación en los tributos autonómicos. Y donde realmente están desatendidos los concellos es en esta pata de la autonomía. Y entonces hay que ir al debate, porque esto que están ustedes planteando aquí son ciertamente debatiños, diríamoslo así. Y presentamos una enmienda porque en el rango normativo lo importante es la Ley de Administración Local, evidentemente creada por el Gobierno bipartito, en el que su artículo 331 dice claramente que la Xunta debe de cumplir con las obligaciones transfiriendo recursos cuando asigna competencias. La Ley de Emergencias es del Gobierno bipartito, sí, pero provenía de 15 años de Gobierno Fraga sin que se hubiese atendido el tema de emergencias y dado que se meten en ese debate, hagamos balance de lo que ha hecho el Partido Popular en estos 14 años en la Ley de Emergencias. Solo ha hecho dos modificaciones. Por lo tanto, la contribución ha sido cero. Y digamos que ha apostado por el modelo GES. Y ha apostado por el modelo GES como una forma de favorecer a los ayuntamientos del Partido Popular. Porque pongo dos ejemplos que son muy ilustrativos. El de Valga, que se quiso un GES y al final tuvo que renunciar, y el del Grove, que había un compromiso en que se materializase un GES para el Grove, y todavía está incumplido ese compromiso que se tuvo. Es más, en la última reunión de los GES se propuso la creación de GES en ayuntamientos que ni siquiera se había contactado con sus alcaldes. Por lo tanto, estamos ciertamente... Este es el debate, el que nosotros planteamos, no el que quieren ustedes. Y además es que hacen una lectura legislativa incorrecta, porque hablan de los concellos de más de 20.000 habitantes y parece que es una obligación para todos, y si ven correctamente el artículo 27C, desde luego que no lo es así. En la provincia de Pontevedra, 52 concellos de los 61 tienen menos de 20.000 habitantes. Y la realidad interpretativa de la norma es que esos concellos a lo que sí están obligados es a prestar servicios de protección civil y actuación inicial en una emergencia. Por lo tanto, nos amparamos en este artículo 331 de la Ley de Administración Local, que hay que dar, si se dan competencias, hay que dar recursos. Y parece mentira. Parece mentira que en este ámbito de debate provincial se proponga el que cuando se dan más competencias no se pida más dinero. Por lo tanto, aquí es, a nuestro entender, la Xunta de Galicia quien hace todo lo contrario a una financiación justa para los concellos. Lo hemos dicho muchas veces, pero nos vemos obligados a repetirlo. La Xunta solo dedica el 2% de su recaudación tributaria a los fondos de cooperación local, lo que se convierte en unos exiguos 112 millones de euros para 313 concellos. Por lo tanto, creemos que el debate es el de la financiación local y no estos debatiños, como decía anteriormente, que son los que le interesan y promueve el señor Rueda.
que desde luego para nosotros es el mayor destructor de servicios públicos. Miren, si el Partido Popular quiere una moción ciertamente constructiva y positiva para ayudar a los concellos, lo que tiene que aceptar es nuestra propuesta, que cumple ese artículo 331 de la Ley de Administración Local, que básicamente lo que trata es de que se financie adecuadamente a los concellos. Gracias. Gracias, señor Fong. Señor Cubela, tenga palabra. Sen descafeinar o bonito tono do debate, xa que nombra o Congreso do Partido Popular, fixemos un congreso ben feito. Desexámoslles moita sorte no congreso que teñan do PSDG-PSOE en Galicia, que a van a necesitar. Señor Fon, cando lle faltan argumentos, sempre saen cos tres mandamentos: Feijóo, o PP e a Xunta. Esta moción non tería nin que ser debatida. Si todos crésemos que a Diputación é unha administración ao servicio dos concellos pequenos e medianos, terían que recoller esta proposta, facela de todos e aplicala, e, polo tanto, cun plan de apoio aos concellos. Si sempre van a sair co plan concellos, pois nós non poderemos facer ningún tipo de debate cando vostedes propoñan outras cousas que non meten no plan concellos, porque hoxe aprobamos pois convenios moi importantes para infraestructuras en Pontevedra e en Vigo. E tamén os pequenos e os medianos concellos merecen que se fagan cousas aparte, como as fan noutros ámbitos e noutros eidos, sin ir polo plan concellos. Non vou a estenderme moito máis, porque sei que non van a votar a favor. Vostedes saen outra vez con ese uso que queren centrar os debates da Diputación na Xunta, en Feijóo e o PP, e, polo tanto, pois niso tampouco vamos a estar de acordo. E, señor Fon, teña moita sorte no ano 2000, o que queda de 2021 e no 2022, no PSDG-PSOE de Galicia. Nada máis. Grazas, señor presidente. Sigo sen enterarme exactamente de que o que se pretende coa moción, porque se sale... Por outro lado, mire, creo que se ten dito aquí mil veces, sálese cos convenios con Pontevedra e Vigo. Oiga, creo que, si non me equivoco, a media por habitante de Pontevedra e Vigo non chega a 20 euros. E a maioría dos concellos de provincia están 80, 100 euros por habitante que se mandan no plan concellos. Si os grandes, digamos, perxudicados, non, simplemente por unha cuestión de equilibrio territorial e de recursos, os que menos levan con distancia desta Diputación son os concellos de Pontevedra e Vigo. Hai un plan concellos que dota os concellos de financiamento moito máis elevado que eses convenios, non? Entón, seguimos dando voltas. Que eu non sei exactamente que eu quero, porque, repito, por se non quedou claro, si é asistencia financeira, hai a liña de gasto corriente do plan concellos máis que suficiente para pagar a elaboración deses plans de emerxencias, pero moito máis que suficientes. Seguro yo, porque no concello de Pontevedra contratamos eses plans e sabemos o que custa. O sea que non, desde logo, calquera concello ya sobraría, en principio. Vale. E siquera asistencia técnica, todos os recursos técnicos que pode estar esta Diputación a súa disposición, e incluso, creo que non habría ningún problema, aunque non levo eso, pero creo que non habría ningún problema, si é que a asistencia técnica ten que ser máis especializada ou complementaria de contratar unha asistencia técnica para asistirlos. Non creo que houbera maior problema, porque estamos falando de cantidades moi pequenas e asumibles. Entón, se o que quere xa está, entón non sei exactamente que é o que quere, non me acabo de aclarar, entón, cos convenios de Vigo e demais. Bueno, así, nesas condicións, pois eu quero que diga, temos que votarlle en contra. Bueno, yo creo que el Congreso de la Obsesión del Partido Popular por recuperar el poder en el municipalismo es evidente, señor Cubela. Pero mire, gracias por desearme suerte, pero el que va a necesitar mucha suerte va a ser el señor Rueda, al que le han puesto el mandato de que consiga unos triunfos electorales en el 2023 que ciertamente va a tener difícil. Pero ya veo que no le interesa a usted el debate real.
y ya veo que sigue por los de Batiños. Mire, la situación actual de las emergencias la soportan las diputaciones, en este caso la Diputación de Pontevedra. Y no hay, señor Cubela, un esfuerzo equitativo por parte de la Xunta de Galicia. Miren, yo asistí a reuniones sobre el tema de emergencias. Todavía estamos pendientes de qué va a pasar con la comarcalización. El señor Rueda habló 20 veces de la comarcalización y le pregunto yo a usted cuántas veces se ha dirigido al alcalde de Vigo y al alcalde de Pontevedra dónde están los fondos que había anunciado el señor Rueda para esa comarcalización. Porque la realidad de la financiación de las emergencias es el presupuesto de esta diputación. 2,4 millones de euros para el conjunto de las emergencias en la provincia. Consorcio Provincial de Bomberos propio, Consorcio del DEZA y Grupos GES, donde no se cuenta con nosotros a la hora de tomar determinadas iniciativas. Pero mire, señor Cubela, ¿sabe usted lo que hace el Gobierno de la Xunta de Galicia con lo que es el canon eólico? ¿Lo sabe usted? Relacionado con las emergencias. A la hora de redactar esta ponencia, no se le ocurrió pedir absolutamente nada con la distribución que hace el Gobierno de la Xunta, el consellero de Presidencia, evidentemente. Pues mire, se lo voy a contar, por si no lo conocía. La Xunta de Galicia ingresa 11 millones de euros por el canon eólico. Normalmente debería de repercutir en los concellos que sufren el tema de ruidos y demás. Pues el señor Rueda, por una orden de 30 de diciembre de 2020, desvía 3,2 millones de estos 11 millones para financiar el tema de emergencias. Por lo tanto, creo desde luego que no es el mejor ejemplo de actuación y se debe de decir que esto es un reparto absolutamente caciquil. Por lo tanto, este es el verdadero debate al que creo que tiene dos minutos y la verdad, a ver si consigo en algún momento que entre usted en lo que es ciertamente importante y ya le digo, piénselo. Porque si de lo que se trata es de defender a los concellos, lo que deberían de ustedes aceptar es nuestra enmienda, porque es la que verdaderamente está centrada. Es vergonzoso aceptar más competencias y no pedir los fondos para ellas. Gracias. Tengo usted dos minutos para pechar el debate. Sí, presidenta. Por mí se estaba debatido con anterior intervención, pero bueno, o señor Mosquera e o señor Fon queren seguir redundando no tema da Xunta e as competencias e os cornos e o rabo do señor Feijóo, entón pois vamos a expresar tres ideas. A primeira, que a Xunta ten reservado nos seus orzamentos 6 millóns de euros para a comarcalización dos parques de bombeiros das cidades. Por que foi posible comarcalizar outros parques de bombeiros nas cidades de outras provincias co apoio das diputacións e en Pontevedra non? Esa é unha pregunta que teñen que responder vostedes e non o señor Rueda. Falan de favoritismos no reparto dos GES. Está ben que se esquezan que en Redondela e na Cañiza goberna o seu partido e os alcaldes, alcalde e alcaldesa, non son capaces de poñer en marcha estos grupos de emerxencias. E, bueno, pois eu creo que remato dicindo algo que no que deberían de reflexionar. Vostedes lle piden a oposición que reflexionemos, eu lle pido a vostedes. Esta moción que é blanca, transparente, que non ten ningún tipo de ataque político á Diputación e que nos trasladan varios alcaldes de concellos de menos de 10.000 habitantes, trémola aquí. Vostedes a votan en contra, sin tratar de facer un mínimo xesto con este grupo, que con este ton e cos seus votos neste pleno e nos anteriores, vota sistemáticamente a favor do que vostedes propoñen. Poderíamos falar, como se falan outros plenos, dos concellos, e entrar a debatir modificacións de crédito e moitas outras propostas, e facer política barata, e non a facemos. Eu creo que un mínimo de respeto hacia o grupo da oposición, que tampouco estamos aquí emborronando nin emerdando, por usar un término político barrio baixeiro, e que facemos unhas propostas tranquilas, pausadas, e que poderán ter un mínimo xesto con este grupo. Vostedes veñen a facer política, son a arma do brazo político do Partido Socialista en Galicia contra a Xunta, e, bueno, pois, se queren xogar a iso, nós non podemos entrar. Era unha moción que vostedes podían apoiar perfectamente e nada máis. Como nós aprobamos os convenios que firmaron para Pontevedra e para Vigo. Con todo cariño, señor Cubela, nos defendemos as nosas posicións que a vostede poden gustarlle ou non,
está vostede no seu dereito e o seu grupo, pero vostede tamén ten que respetar o noso desacordo con esa forma de funcionar. Estou segura, non teño ninguna dúbida, que non hai un alcalde e alcaldesa nesta provincia, en Galicia, en todo España español, en Europa, en o mundo, que non este de acordo con que as competencias teñen que vir acompañadas de recursos. Señor Cubela, vostede seguro que coincide en que non ten ningún sentido que todos os recursos que aporta a Xunta de Galicia os GES veñan do canon eólico, mentras que as deputacións só teñamos que poñer dos nosos recursos propios, porque a Xunta recibe eses recursos que aporta de un canon que paga a cidadanía. Nos é o que defendemos, señor Cubela. E certamente, porque me parece que é moi importante isto, non? Para que reflexionemos todas e todos. Esta lei de emerxencias foi aprobada polo bipartito que ordenaba como tiñan que ser, pero ali se contemplaba que as competencias que plantexaban para cumprir ao mundo local as deputacións tiñan que vir acompañadas de recursos. A ver cantos recursos temos recibido. 0 euros. É dicir, se está incumplindo aquela norma, non? Entón, sin entrar en ningún outro tipo de cuestionamento, entenda vostede que o mundo local temos que poñernos de pé, e non somente frente a esta administración autonómica, sino o conxunto delas, as goberne quen as goberne. E tamén do goberno do Estado, moi acostumados a aprobar normas que nos dan máis competencias sin recursos. É do que estamos a falar. Simplemente quería deixar, non, esta reflexión enriba da mesa, porque me parece que aí deberíamos estar todas e todos de acordo. Pois ben, imos a someter esta moción do Grupo Provincial do Partido Popular. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. No punto 11, moción do Grupo Provincial do Partido Popular en apoio da asignación de recursos do programa Next Generation para as iniciativas ligadas ao ámbito da mobilidade sostible en concellos de menos de 50.000 habitantes. Señor Cubela, ten vostede a palabra. Defenderei a segunda moción do Partido Popular. Para axudar a reparar os danos económicos e sociais causados pola pandemia do coronavirus, os dirixentes da Unión Europea acordaron un plan de recuperación que liderará o camiño para a saída da crise e sentará as bases para unha Europa moderna e máis sostible. Baixo este principio, España vai recibir máis de 140.000 millóns de euros, dos que 72.000 millóns van ser a fondo perdido, de libre disposición. Estes fondos europeos esperábanse, polo tanto, como unha oportunidade de recuperación, pero a realidade é que non temos claro cal vai ser a repercusión real que vai ter para Galicia, para a provincia e para os nosos concellos. O Goberno central resérvase a maior parte dos fondos para investimentos en materia da súa competencia, e as comunidades autónomas terán unha capacidade de decisión sobre únicamente o 9% dos fondos, o que en Galicia se traduce en 51 millóns de euros para o plan de mobilidade. É evidente que con esta cantidade ridícula non é posible atender a demanda da sociedade galega nin acometer nos termos plantexados as propostas transformadoras que se ligan a estes fondos. Pero que, ademais, os criterios fixados polo Goberno central, polo Goberno socialista de Pedro Sánchez, para os investimentos non son equitativos, porque establece que estes fondos para a mellora da mobilidade e a digitalización do transporte debe ser investido en núcleos de poboación de máis de 50.000 habitantes. Isto quere dicir que nesta provincia só se incluen as dúas grandes cidades, Pontevedra e Vigo. O resto de concellos non existen para o Goberno do Estado. Déixanos fora da posibilidade de formular proxectos transformadores na maior parte do territorio, algo que non é xusto, nin equitativo, nin coherente dende o punto de vista do reto demográfico, nin dende o punto de vista ambiental. Xa sabemos que por iso tamén rexeitarán o que se reclama para os pequenos e medianos concellos desta provincia neste salón de plenos, e que pasa polos seguintes acordos. Facer chegar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a disconformidade e o malestar da Diputación de Pontevedra por deixar fora do reparto de fondos europeos Next Generation no ámbito da mobilidade sostible aos concellos de menos de 50.000 habitantes.
rexeitar os criterios fixados para o reparto dos fondos entre a Administración Autonómica e os Concellos de Galicia, por non ser equitativo cos fondos que se reserva o Goberno de España, e porque os criterios fixados polo propio Ministerio supoñen privar os concellos con poboación inferior a 50.000 persoas de poder recibir investimentos con cargo a estes fondos europeos, excluindo, así, o 97% dos concellos desta provincia. Requerir ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana que informe a Xunta de Galicia e aos concellos dos proxectos que vai executar no seu territorio, para poder coordinar e potenciar ditas actuacións e a súa coherencia cos fondos Next Generation. Instar ao Goberno do Estado a negociar coa Xunta de Galicia e cos concellos unha reorientación e flexibilización dos criterios de reparto e dos prazos para a execución dos devanditos fondos, que permita o acceso aos mesmos en igualdade de condicións, ampliar ao máximo a cobertura territorial dos investimentos, dirixindo tamén cara aos concellos máis pequenos estes fondos destinados á recuperación e á reconstrucción fronte á pandemia, para afondar na igualdade de oportunidades e avanzar na loita contra o despovoamento. O Goberno de Pedro Sánchez debe rectificar. Estábamos esperando con expectación unhas axudas europeas que suporían unha inxección económica para que os concellos poidan avanzar na transformación e na modernización das súas infraestructuras, e o que recibimos é un reparto desequilibrado dos fondos, que aumentará as diferencias entre o territorio e divide a provincia entre cidadáns de primeira e de segunda. Tampouco concellos de maior tamaño como Marín, Cangas, A Estrada, Lalín, Ponteareas, Redondela ou Vila García poderán beneficiarse desta línea nestos fondos. Por iso, a Deputación de Pontevedra debe ter claro cal é o seu papel, como dicía antes a presidenta da Diputación. Este goberno ten que ter claro cal é a misión desta institución, sumarse á exixencia dun reparto xusto e equilibrado destes fondos e defender os intereses dos pequenos e medianos concellos da provincia. Non lle plantexamos un reto político ao PSOE de Vigo e ao BNG de Pontevedra. Plantexamos un reto político para que toda a corporación provincial e que todos os representantes da provincia de Pontevedra hoxe se suman para defender un reparto xusto, equilibrado e equitativo dos fondos Next Generation. Os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia non poden quedar excluídos do reparto que Pedro Sánchez e o seu goberno unilateralmente decidiron para os fondos Next Generation destinados á mobilidade. Ríanse, pero esta é a realidade. Moitas gracias. Grazas, señor Cubela. Agora non estaba previsto, pero tócame a min. Mira que non habrá por onde criticar a xestión dos fondos europeos. Retrasos, falta de claridade en algúns momentos, bueno, todas as críticas que se queiran se poden facer. Pero exactamente isto é que é tremendo. Cámbiolle perfectamente. Asegúrolle que se estuvera nas nosas mans, polo menos meteuse con Vigo Pontevedra, cambio radicalmente, porque isto ven asociado a algo que é o seguinte: Lei 721/2021 de 20 de maio de cambio climático e transición enerxética. Artigo 14. Os municipios de máis de 50.000 habitantes adotarán antes de 2023 plans de mobilidade urbana sostible que introduzan o establecimento de zonas de baixas emisións antes de 2023. E que é unha zona de baixas emisións? Un ámbito limitado polo concello, dentro de carácter continuo, donde se aplican restriccións de acceso, circulación e estacionamento de vehículos para mellorar a calidad do aire e mitigar as emisións, conforme a clasificación dos vehículos polo vixente Reglamento Xeral de Vehículos. Ou seja, que os concellos máis de 50.000 habitantes vamos ter, porque nos obriga a lei collere definir un área no que a xente que non ten cartos para ter un vehículo eléctrico ou un vehículo novo non poida entrar. Van a financiar, con estes fondos, van a financiar as medidas para facer eso. Cambio yo perfectamente. Vai usted ao seu concello e di: aquí no núcleo de Carballedo non entran os que teñan un coche bello, os que non teñan un coche híbrido ou tal.
E teno que definir e paganlo, pero ten a obriga de definilo. Caramba, caramba por regalo. Non, xa por non falar de fondo, do mismo, obrigas, hai que facer un PEMUS que non financia, bueno, etc. Obrigas que non van con financiamento, van con solicitudes e concursos, que eso non é un financiamento directo. Pero, bueno, sustituye, trata de sustituílo por estes fondos de mobilidade. Francamente, regalo envenenado, donde os haxa. E máis, creo que a previsión vai ser que gran parte dos concellos de máis de 50.000, pois, bueno, farán algún papel, darán unhas cuantas voltas, pero dúbido é un moito que vayan a aplicar. Dúbido é moito. Porque xa vemos o que pasou con algunhas zonas que se fixeron deste tipo, en áreas, en cidades terriblemente contaminadas, no que había, digamos, no que había, pois, unha necesidade urgente, por decilo de alguna, non, de alguna maneira. Entón, mire, eu creo que digamos, desvían, erran o tiro, pero de unha maneira gorda, gorda. Repito, eu non sei por Vigo, pero sei por Pontevedra, cambiaban. O sea, que iden eses fondos aos concellos de menos de 50.000, pero que as obrigas que levan asociadas. Cambiaba yo, pero encantados, facíamos unha festa, aseguro yo. Pero puxéronos por lei, aquí está a lei publicada no BOE, e demais, puxéronos por lei, e sobriga, e ora danos un caramelito de, bueno, a ver se consigue usted 100.000 euros para poñer unhas cámaras para controlar se entro ou non entro. Vale, pois eses regalos, francamente, creo que renunciamos a eles. Se pudéramos, renunciamos a eles absolutamente encantados. Equivocan o tiro, creo que hai por onde criticar a xestión do reparto, do que sea, pero exactamente por aquí pareceme que é un tiro francamente equivocado. Por lo menos para nós, yo dábamos, vamos, eu creo que hai aquí xente de gobernos, de concellos de menos de 50.000, que seguro que están felices de dicir, oi, se me dan eses cartos non desa línea, bueno, mañán proíbo yo meus veciños que teñen, non teñen poder adquisitivo, que teñen o coche bello, que non entren aquí, etc. Seguro que todos estaban... Bueno, eu veixo aplaudir a todos, veixo aplaudir. A ver, seamos serios, equivocan radicalmente o tiro. Señor Font, ten a palabra. Vale. Gracias, presidente. Qué malo es Pedro Sánchez con lo buen presidente de gobierno que es. Usted sí que tiene tres mandamientos. Pedro Sánchez, PSOE de Vigo y BNG de Pontevedra. Mire, yo desde el respeto, pero lo que no estoy dispuesto es a que se haga demagogia y a que se mienta literalmente. Pensaba arrancar mi intervención diciendo que el Partido Popular aquí en la provincia de Pontevedra pone un énfasis seguidista en la propaganda de la Xunta y a la vez tiene un doble rasero en relación con los fondos europeos. Y la verdad, señor Cubela, después de su intervención me lo ha confirmado totalmente. Mire, faltan a la verdad. Esta es una primera convocatoria y se dice y se explica claramente que es la primera. Cuando se dice que es la primera, es que va a haber otras convocatorias y habrá muchas y también una ley. Por lo tanto, esta convocatoria lo que trata es de cumplir, ya lo decía el vicepresidente, con los objetivos que se tienen que cumplir en el 2023. Por lo tanto, esto es un engaño, señor Cubela. Esta moción, tal y como está planteada, se trata de engañar queriendo hacer ver que no va a haber ninguna convocatoria. Pues habrá más convocatorias, habrá una ley. Y lo que no pueden es tratar de confundir y, desde luego, en esto no nos vamos a callar. Es una vergüenza esta moción. Es una vergüenza esta moción porque de lo que se trata es de sentar las bases de un crecimiento armónico y esta convocatoria lo que hace precisamente es darle continuidad y darle seguridad a esto. Y además es que mienten, porque literalmente los concellos de más de 20.000 habitantes también podrán solicitar.
Es verdad que los que tengan transporte público, pero lo podrán pedir. Que luego hablaremos de PEMUS. Por lo tanto, decía que iba a arrancar con lo del doble rasero de ustedes, porque lo que hay que ver realmente y nos debería importar a todos es qué va a hacer el Gobierno de la Xunta de Galicia con los fondos europeos, con los fondos que va a recibir, que son destinados a modernizar la economía de Galicia. Y como ya tenemos un ejemplo en el Plan de Sostenibilidad Turística, que tampoco sé si se han enterado ustedes de lo que ha hecho el Gobierno de la Xunta con relación a esta cuestión, pues evidentemente sería muy importante, en vez de debatir y en vez de engañar, como se hace en la moción, que hablásemos literalmente de esto. ¿Por qué hemos oído hablar al señor Feijóo, consellera de Infraestructuras, si ahora todavía nos encontramos con estas mociones paseadas por todo el territorio sin saber lo que realmente va a hacer la Xunta de Galicia? Mire, plan de sostenibilidad turística en destinos. Quisiéramos saber por qué la Xunta de Galicia no se ha reunido ni con FEGAN ni se ha reunido con diputaciones. Feijóo, que yo no lo tengo ni con rabo ni con cuernos, pero es evidente que es el presidente autonómico de toda España que más alergia tiene para reunirse con las diputaciones. No lo hizo ni con COVID, una situación extrema, ni lo hace ahora. Por lo tanto, lo que sí ha hecho la Xunta de Galicia es con este plan de sostenibilidad turística en destinos, como este sí está distribuido por territorio y le corresponde una cantidad determinada, lo que sí es cierto es que han hecho caja automáticamente. Pero es evidente que esta diputación tiene muy buena gestión en el turismo y, por lo tanto, deberían de tenerla en cuenta. Y es evidente que ustedes juegan con las competencias de los concellos según les interesa, porque es evidente que en las aglomeraciones urbanas de más de 50.000 habitantes, como decía el vicepresidente, están obligadas por la Ley de Cambio Climático a implementar zonas de bajas emisiones. Por lo tanto, esta convocatoria, que insisto nuevamente, es la primera de las que vendrán posteriormente, da, desde luego, cobertura a lo que realmente hay que hacer. Y, evidentemente, ustedes están mintiendo, pero literalmente, en quién puede solicitar estas ayudas. En conclusión, señor Cubela, desde esta diputación defendemos la participación de los concellos y las diputaciones en todo. Y cuando digo en todo, es en todo. Y cuando digo cogobernanza, también debe de ser necesaria esa cogobernanza entre la Xunta de Galicia y el mundo local. Lo que ocurre es que ustedes solo defienden a las instituciones cuando gobiernan y cuando no, el bloqueo. Gracias. Gracias, señor Fong. Señor Cubela, tenga palabra. Grupo Provincial del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rexeitada por 16 votos a favor, perdón, en contra, e 11 a favor. Pasando agora aos puntos asuntos fora da orden do día, que non hai, na parte de información en control, en no punto 13, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de agosto de 2021. Se non hai intervencións, dou por enterado. No punto 14, dar conta das resolucións presidenciais, se non hai observacións tamén, dou por enterado ao pleno. E no punto 13, rogo se preguntas. Espere, discúlpeme un segundo. Sí, muchas gracias. Querríamos hacer la siguiente pregunta, que es ¿cuántos concellos han justificado el reparto de la cantidad que se aprobó por esta diputación para la ayuda a la hostelería? Muchas gracias. Si no me equivoco, y discúlpeme si es así, creo que te hemos respondido esta mañana por escrito. No sé si llegó a persona que os solicitó. Si no fue así, a pregunta por escrito, informáronme que iban a entregar, en todo caso, para
falar con toda claridade que non teñan que esperar, o que lles contestamos é que todavía teñen de prazo ata finais de ano os concellos para solicitalo, polo tanto, está todavía en tramitación e que todas aquelas que xa se aprobaron están publicadas e, polo tanto, teñen vostede acceso a elas. Unha vez que remate o prazo que teñen os concellos para poder solicitala, pois lles daremos esa información que, por certo, a publicamos porque é obrigado. Alguna cuestión máis? Hola, bo día. Bueno, esta pregunta é porque o día 31 de agosto, un rogo, o día 31 de agosto solicitamos por escrito acceso a 3 expedientes, dos que se nos deu acceso a 2, e aún que o expediente que pedimos do proxecto da Casa da Xuventude de Forcarei, a día de hoxe seguimos sen ter acceso. Entón, rogamos o Pleno que se nos dé acceso, xa que é un expediente, que é un proxecto que ven do Concello de Forcarei, que queremos ter acceso e ter acceso a esa documentación, e non comprendemos por que a día de hoxe todavía seguimos sen ter acceso a ese expediente. Nada máis, gracias. Discúlpeme, me fala do REACPON. Sí, 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 sí. Pois mire, é moi fácil a explicación, non, llevo a contestar. É moi fácil a explicación, sabe vostede que tiveron un prazo os concellos para presentar os proxectos e que logo, unha vez que se presentaron, hai que avaliar se hai que solicitar algunha información aos concellos adicional porque hai algunha documentación que falta, que hai que suplementar tal como exixe a lei, que hai que dar un período de alegacións e de solicitar aos concellos que remitan aquela sin cuestións que non foron remitidas, de feito xa está en poder de todos os concellos, polo tanto, ese proxecto está agora mesmo en tramitación e, polo tanto, non temos que enviarlo a ninguén. E máis, eu mesma creo, ni siquiera coñezo nin ese, ni ningún outro. Está agora mesmo sendo avaliado por parte dos técnicos da casa. Primeiro que se fai é ver se toda a documentación está ben cumplimentada, se non dar un plazo para que o fagan, porque así o establecen as normas legais que temos todos que cumprir, e logo se fará o análisis técnico de puntuación atendendo as bases. Así que unha vez que eso aconteza, vostede non terá acceso a ese proxecto, terá acceso a todos os proxectos, faltaría máis. Alguna cuestión máis? Un robo. Pedimos desde o Grupo Popular que se aprobe un fondo extraordinario COVID para todos os concellos, sobre todo de aquí a final de ano, que os presupuestos vanse esgotando. Eu non deixo de sorprenderme con as cosas que vostedes fan, de verdad. Un fondo COVID para quen? Para que, é que non entendo, non, delle por, para que me aclare, porque non entendo o que me está preguntando. Solicitamos un fondo extraordinario para todos os concellos da provincia, polo tema COVID. Ben, pois a resposta é moi fácil. Mire, todo o que ten que ver coas crisis sanitarias teñen que ser outras administracións públicas, Europa, que ten aprobado moitos recursos para facerlle pronto frente ao Goberno do Estado que ten que repartir eses recursos, neste caso oficio con miles de millóns de euros ás administracións autonómicas e logo as administracións autonómicas deberían ser as que xestionan esos fondos porque teñen as competencias ou repartiran os concellos. Sabes cantos recursos recibiron os concellos as deputacións por parte da Xunta de Galicia? 0 euros. Simplemente creo que vostede non dirixe o tiro a quen o ten que decidir. Eu creo que xa está ben desixirlle ao mundo local que aporte fondos propios cando non recibe ningún extraordinario e non facelo con aquelas administracións que, ademais das competencias, teñen fondos extraordinarios. Non hai outra administración como esta financiando as necesidades dos concellos. E mire moi fácil, e coller as obras
que financian o resto das administracións e as que facemos nos. Polo tanto, xa lle digo que os fondos extraordinarios de esta administración para os concellos se aproban en cada orzamento e, polo tanto, non entendo que o mundo local pida cousas en contra do mundo local. A min, de verdade, que non o podo explicar, non entendo nada. Ben, pois rematado a orden do día de este pleno, levantamos a sesión.